Ya estamos de regreso ahora para compartir información que ocurrió la semana pasada, que nos puso en alerta a todos los padres de familia, a la sociedad en general. Ustedes saben que las redes sociales son un medio de comunicación muy poderoso, y a través de estas pues se alertó sobre la desaparición de una menor de edad de apenas 14 años en la ciudad de Guayaquil. Los padres estaban muy preocupados, alertaron a las autoridades sobre este hecho de que su hija había salido de casa alrededor de las 6 de la mañana sin dejar rastro, y tras una intensa búsqueda se la pudo localizar en la población de Montañita. Ella estaba sola y al parecer cumpliendo un nuevo y peligroso reto viral, que se trata del reto de las 48 horas, que desafía a los menores a desaparecer durante este lapso de tiempo de sus padres sin dejar ningún rastro. Y esto pone en alerta a los padres debido a los peligros a los que se exponen los menores en las calles. Afortunadamente, esta menor apareció bien, saludable, con vida, sin ningún tipo de problema, pero podría ocurrir casos terribles. Así que queremos compartir esta información y conocer más sobre este caso, para que si tienen menores de edad, por favor, padres de familia, estén alerta. A veces por trabajo, por diferentes circunstancias, no sabemos lo que está ocurriendo en el internet y estos famosos retos que los chicos pues comienzan a participar. Vamos a ver esta información. Un nuevo reto nacido en las redes sociales está creando inquietud entre madres, padres y fuerzas de seguridad. Se trata del desafío de 48 horas, una propuesta que anima a los menores a abandonar sus domicilios y desaparecer 2 días sin dejar rastro. Durante ese periodo no pueden contactar con su familia, conocidos ni amigos, como es el caso de una pequeña de 14 años que realizó este reto y apareció 2 días después en Montañita. Pero, ¿qué está llevando a los jóvenes a realizar este desafío? Esto de los desafíos en la adolescencia es de los tiempos inmemoriales y está asociado regularmente a una autoestima muy débil o ausente en la persona, y una comunicación un tanto deficiente o una aparente de una buena estructura familiar, pero una falsa percepción de aquello. De ahí que los adolescentes necesitan sentirse motivados o adrenalizados o entrar en toda esta cuestión recibiendo un reto externo de alguien inclusive que ni desconoces. ¿Sabe usted lo que demuestran estos desafíos? Esto nos está demostrando que nuestra sociedad latinoamericana tiene una autoestima pobre. Enriquezcamos la autoestima, disminuyen el nivel de reto y vamos a tener una sociedad más coherente, más honesta, y nos preocupemos de detalles como esto y vamos a tener una sociedad que nos ocupemos de realidades y de educar a nuestros hijos, de darles valor, de ejercer buena comunicación, porque si la chica hubiese tenido buena comunicación, le digo, mamá, estoy viéndome tentada a entrar en un reto porque siento que me falta identidad y necesito más like, necesito ser reconocida, necesito ser famosa, y ahí vas a entender qué es lo que pasó. El profesional indica como recomendación hacer un análisis de la autoestima familiar y personal de los jóvenes y mejorar la comunicación entre ellos. Si nosotros respondemos más a las estrategias sociales y queremos ser reconocidos por los demás, entonces quiere decir que ese es un esquema histriónico que tenemos todos y que queremos al reconocimiento. El mucho ser reconocidos también va a hacer que seamos desconocidos por nosotros mismos, porque el reconocimiento social no es el reconocimiento personal. Movilizaron recursos de instituciones como de pronto el 911, tiene que haber una sanción punitiva para los padres y para toda la gente que armó la alaraca. Por eso, padres, estén siempre pendientes de lo que sus hijos ven o aprenden en las redes sociales, para que de esta forma puedan estar atentos.